Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una mezclita que es una petición de un caballero aquí en los comentarios. Por aquí les voy a dejar su comentario. Y pues quiere saber si se podría hacer una mezcla de Womax polvo con Daroma. Recuerden que al ser un jabón carbonatado el Womax y el Daroma aglicerado, nos facilita un poco más el hacer nuestras mezclas. Pero debe estar bien, bien disuelto el de polvo. O de lo contrario, se va a separar la mezcla. Entonces, vamos a rallar. Yo tengo aquí mi jabón, es de 200 gramos. Voy a rallar la mitad del jabón para hacer una mezcla con este. Voy a usar 100 gramos para hacer poca mezcla, pero recuerden que el carbonato de este va a cortar el espesor de este. Entonces, pues, vamos a rallar los 100 gramos y regreso con ustedes. Bueno, pues ya tengo aquí rallados mis 100 gramos de jabón Daroma. Y le voy a agregar un litro de agua hirviendo. Tiene que estar hirviendo para que en lo que se disuelve este no se enfríe el agua y pueda aumentar el de polvo. Porque si no está hirviendo se va a enfriar y este ya no lo voy a alcanzar a disolver. Vamos a dejar que se disuelva. Miren, ya casi se disuelve. Este es muy fácil de disolverse. Ahí está. Miren, ya se disolvió por completo el jabón. Y ahora sí voy a colocar mi jabón Womax. Para esta cantidad nada más voy a usar 2 tazas. Se podría decir que es mejor que el Roma. Y este no hace tanta espuma, se enjuaga más fácil. Mucho más fácil. Y hace mejor trabajo que el Roma. Y 2 tazas. La petición fue solamente con esos 2 jabones, pero el jabón que va a perdurar aquí es el de Aroma. Entonces, si ustedes quieren dejarle ese Aroma, adelante. Y si quieren colocar un jabón líquido, pues se lo pueden aumentar ya que disuelvan bien su jabón de polvo. Pero yo lo voy a dejar así tal cual con este jabón de polvo y el de Aroma en barra. Ya que está así bien, bien disuelta, le voy a agregar el agua fría. Entonces voy a aumentar 1 litro. Y lo voy a disolver bien. Voy a agregarle 1 litro más. Así se ve. Así quedó. Miren. Está bien uniforme, bien mezclada. Está espesa, pero no tanto. Pero así la voy a dejar. ¿Por qué? Se tiene que reposar mi mezcla.
para ver cómo queda después del reposo. Y el caballero que nos pidió la mezcla, si se puede hacer así, pues vea que la mezcla si funciona o no funciona. ¿Okay? Entonces ahí está. No está hecha grumos, no está cortada. Ahí está. Y ahora sí, vamos a dejar que nuestra mezcla repose. Para ver si agregamos más agua o ya la dejamos así. Ahí está. Bueno, pues ya pasaron varias horas, ya reposó mi mezcla, ya se asentó la espuma completamente y les voy a mostrar cómo quedó. Aquí, si ustedes aumentan un jabón líquido de algún color, la mezcla va a tomar el color del jabón líquido. Porque si se dan cuenta, aquí quedó transparente. Pero es el aroma, así queda, miren. Ya no se ve blanca, se ve transparente. Mi mezcla lleva reposando aproximadamente 7 horas. Pero miren, aunque el ajito ya no se hace espuma ni nada. Entonces así la voy a dejar. Entonces la voy a vaciar. Y pues así quedó. Para el caballero que quiera hacer su mezcla, así le tiene que quedar. Bueno, pues ahí está la mezclita, salieron 3 litros de mezcla. El jabón hace mucha espuma, porque recuerden que el jabón de barra hace mucha espuma, pero es una mezcla biodegradable. Ambos jabones son muy buenos. Aquí todo el trabajo lo va a hacer el Womax, porque el Womax es un jabón que está 100% garantizado por este canal. A mí no me paga nadie, pero pues la verdad, al César lo del César. Y el jabón es buenísimo. Es económico, es biodegradable. A mí me encanta ese jabón porque aunque hace mucha espuma, se enjuaga bien rápido. No necesito tanta agua para enjuagarlo. Entonces ya tienen ahí reseña en lavadora. Si quieren una reseñita para lavar a mano, aquí déjenme en los comentarios. Y pues ahí está la mezcla para el caballero. Por aquí arriba les voy a dejar su comentario. Si se podía hacer esa mezcla del Womax con el Daroma. Y sí, sí se puede. Queda muy bonita, queda gelosa. Y además queda con una textura muy, muy suave. No reseca las manos, deja un aroma delicioso en las prendas y no necesitan suavizante porque la ropa queda suave y además con un bonito aroma. El jabón Womax desmancha, desmugra, desodoriza. Es un jabón 100% recomendado y el Daroma le va a venir a ayudar a que no deje ásperas nuestras prendas porque como todo detergente de polvo, podría ser que deje un poquito la prenda sin esa suavidad. Pero pues el Womax no la deja tan tiesa, o sea, deja la ropa bien, lo único que sin aroma. Un jabón que realmente es multiuso, sirve para ropa, para trastes y el jabón no tiene aroma. Me podría atrever a decir, y se los he comentado, que es 100% mejor que el Roma y no gastamos tanto. Entonces, pues ahí está la mezclita. Espero haber dejado satisfecho al suscriptor que pidió esta mezcla. Y pues ahí les dejo la mezclita. Espero que se animen a hacerla, a probarla. Y si usan un jabón líquido, usen un jabón que les guste el aroma. Para que pueda contrarrestar el aroma del jabón de barra. Porque este jaboncito sí tiene un aroma muy, muy impregnado. Pero huele muy rico. Huele como a chicle. Entonces, los dejo, cuídense mucho, no olviden dejarme aquí su like y un comentario para que estemos en contacto. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Bye.